Nobel de Economía para Javier Milei. El dirigente peronista Daniel Scioli, que se sumó al gobierno libertario, manifestó que el presidente argentino va a ser merecedor del prestigioso reconocimiento. Por Marcelo Duclos. El premio Nobel se puede otorgar por un aporte al ámbito de la teoría, pero también por cuestiones de aplicación prácticas. Muchos referentes políticos han sido honrados con el galardón, pero también hay que decir, varias veces de manera injusta. Javier Milei es un político poco tradicional. Se trata de un teórico y divulgador económico, que llegó a la presidencia de Argentina con la finalidad de aplicar el programa que defendió desde sus libros, artículos y paneles de televisión previamente. Claro que el país en cuestión no es uno normal, donde la gobernabilidad democrática le otorgaría al mandatario las herramientas para poner en marcha su plataforma. La guerra sin cuartel contra las corporaciones prebendarias hacen que sea tan importante la habilidad política para poder gobernar, como el plan económico en sí mismo. En la jornada de ayer, en dos programas diferentes, uno el principal canal de noticias y otro uno de los más populares por internet, Daniel Scioli, dirigente peronista, funcionario de la gestión de Milei, aseguró que el presidente argentino será merecedor del Premio Nobel de Economía. Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el Premio Nobel de Economía, aseguró en La Nación y el ex vicepresidente y actual secretario de Turismo y Deportes. En su opinión, la transformación, en 5 meses, que ha realizado el mandatario libertario ya anticipa lo que podría llegar a ser el reconocimiento más importante del mundo. Por lo que se propone hacer en desarrollo productivo, recuperación del salario y reducción de impuestos, va camino a ser premio Nobel de Economía, reiteró el funcionario luego en la transmisión de Tomás Rebord. Scioli no es el primero en manifestar. La idea del premio Nobel para Javier Milei ya había sido dicha por otra personalidad, pero que no es del ámbito político ni de Argentina. Se trata del profesor español Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes del libertarianismo austríaco del mundo y una de las principales influencias del mismo presidente argentino. En una de sus clases recientes, que se encuentran disponibles en YouTube para todo el público, el economista aseguró que si el presidente argentino logra consolidar su programa de reformas, sacando el país adelante, merecería obtener el premio Nobel. Para Huerta de Soto, este reconocimiento debería ser compartido con Israel Kirchner, discípulo estadounidense de Ludwig von Mises y un autor de referencia en materia del rol del empresario en la economía. Kirchner es considerado el austríaco vivo más importante del mundo,